Afternoon, good afternoon, guys. Hello. Good afternoon. How are you? Hi, teacher. How are you? Fine. Fine. Okay. So today we are going to review the activities you are going to deliver for this first unit. Okay. So I hope you have checked the instructions about the activities. Okay, they are on the platform. For unit one, you are going to deliver your project. Remember? Okay. Do you understand it? Okay, is it clear? Janet, Araceli, hello, Jessica. Hello, present. Present. Okay, do you understand what we are going to do for this unit, the first unit? No le escucha bien, teacher. Okay. So in this unit, you're going to okay. Do you understand it? I want you to tell me. Guys. Yes, teacher. Oscar, can you tell me what you are going to do for these summative activities? Excuse me? Yes or no? Okay, so this is the task. This is the activity you are going to do. You're going to work on this week. So it's a proposal of a product based on a case of a study. That's what you were doing with your project. Okay. So this is going to be individually. Okay. Araceli. ¿Ya les había explicado esto? No, teacher, no, no. Eso no, teacher. Okay. No. Okay. Lo que nos quedamos fue lo de las relative clause. Yes, that's the last topic. It was the last topic. Ajá. Okay. Ese fue el último tema que tenían que revisar. Pero ahora van a trabajar sobre esto. Esto ustedes ya lo tienen. Ya todos lo tienen. Hicieron un proyecto. Okay. Así es. Ahora lo van a trabajar de manera individual. ¿Okay? Cada quien se va a hacer responsable de su trabajo. ¿Okay? Yes. Lo que van a hacer es redactar la justificación del producto. ¿Okay? You're going to write the justification, the objectives. ¿Okay? The story of the experiences respect to the acquisition of similar products or services. Okay, aquí van a trabajar. En primera van a describir cuál es la justificación de su proyecto, de su producto. Cada quien tiene proyectos diferentes. Okay. Es lo que nos había comentado la vez pasada, así ¿no? Que puede ser del anterior, okay, o del que estamos haciendo. Trabajando, exactamente. Ahora, van a todo el esqueleto, les pide todo el esqueleto del trabajo, lo que es la propuesta, la justificación, los objetivos, ¿ok? En este caso, van a comparar su producto con otros productos en el mercado, ¿ok? Con dos productos por lo menos, van a compararlo.
Es lo que le pide la Miss, la primera. ¿Ok? Dos productos o servicios. En el caso de Oscar, me parece que tiene un servicio. ¿Cierto? Sí. Oscar, sí, ¿no? Sí. Oscar, Rebeca, ¿y quién más? Y Mario. Y Mario. Ok, bueno. En ese caso, ustedes tienen un servicio. Entonces, van a compararlo con otros dos servicios. O sea, con otros servicios similares. Si tienen un taller mecánico, un taller de servicio, lo van a comparar con otros talleres. ¿Cuáles son las ventajas que tiene su proyecto? ¿Cuáles son las desventajas que tiene con respecto a esos servicios? ¿Okay? Desde costos, apariencia, ¿qué más? El servicio, ¿okay? La rapidez, la agilidad en cuanto al servicio, la calidad del servicio. Todo esto lo tienen que ir comparando ustedes. Igual, como nuestro FODA, pero nada más que acá hacerlo diferente, que como ventajas y desventajas y en comparación con otro. Exactamente. Ok. ¿Okay? En el caso de los productos, si es comida, pues tendrán que compararlo con otros ¿cómo se llama? Comercios que expendan los mismos productos, ¿okay? Que tengan algo similar, que puedan comparar desde las ventajas en cuanto al costo, en cuanto a la calidad del servicio, en cuanto al ingredientes del producto, ¿okay? La calidad de los ingredientes. Eso es lo que ustedes van a comparar, ¿okay? Tienen que hacer en forma de texto, no tiene que ser en forma de lista del mercado, ¿okay? Tienen que ir describiendo cuáles son las cualidades de su producto o servicio y de ahí ir comparando cuáles son las ventajas y desventajas que tiene su producto o servicio. Es decir, como cuadro comparativo, ¿no? O sea, un cuadro y el cuadro, ¿no? No. Por eso les estoy diciendo que no tiene que ser una lista. O sea, tenemos que poner ventajas y el texto, ¿no? Mis ventajas son estas, exactamente, sí. Así. Y de abajo, desventajas, tal. Ok, pero no forma de lista. Describiendo las ventajas y comparando, ¿ok? My product is better because it has a good quality, for example. Okay. But in the case of the cost, it's cheaper, okay? Dependiendo. Okay. Tienen que ir conectando. Tienen que ir utilizando los conectores. Ahí van a utilizar las relative clauses. Okay. Okay. Jóvenes, no los escucho. Yes. Entonces, en el texto de las ventajas y las desventajas, ahí tenemos que ir utilizando los conectores como son who, which, where, también who, el but. Whose, también, ¿no? But, whose. That, whose, home. Todo. Okay. Bueno, después, bueno, aquí tiene justificación. Aquí en este caso, pues ustedes ya saben dónde tienen que poner la justificación, que es al inicio del, para describir el producto, ¿ok? Luego, la descripción del proceso que se llevó a cabo en la adquisición, ¿cómo llevaron a cabo este producto? ¿Cómo empezaron a trabajar en el caso del producto o servicio? ¿Ok? Y aquí también van a describir cada una de las responsabilidades y actividades que tiene cada uno de los integrantes. Esto es individual, ¿eh? Por lo tanto, no puedo ver copias, ¿okay? O plagio de algún compañero. Cada quien se va a hacer responsable de su trabajo. ¿Vale? Teacher, pero en el caso, digamos, en mi caso que es una de servicio, responsabilidad de lo que se va a hacer ahí, ¿no? No lo que ya se está haciendo. Araceli. De los integrantes, cada uno de los integrantes de tu plantilla de empleados. Pero pues si está nada más en proyecto, o sea, de... Aún así tendrás que diseñar cuáles son tus empleados. ¿Cuáles van a ser tus empleados? ¿Puestos? Sí.
responsable, sí. Como sí. Actividad de puestos y todo eso. Sí. ¿A eso se refiere? Sí. Okay. Por eso tú tendrás que ir pensando quiénes van a ser tus empleados o los integrantes de ese proyecto y sus responsabilidades. ¿Ok? Ok. Ok. La historia de experiencia con respecto a la adquisición o de productos similares. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tendrás que checar cuáles son las experiencias con respecto a algunos productos o servicios. ¿Ok? Ya si ya lo están llevando a cabo, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Ok? ¿Ok? Teacher, ok. Sí, es que ve que yo, bueno, tenía yo la consultoría, pero eso me la habían declinado. Okay. Y esa sí ya se ha llevado a cabo. Entonces, yo lo puedo hacer del anterior y sí, no hay problema. Sí, no hay problema. Ok. Después viene, bueno, el outline. El outline es el esqueleto de tu proyecto. ¿Ok? Sí saben qué es el esqueleto, ¿verdad? Esqueleto, como el organigrama o algo así. Ah, sí, más o menos. ¿Sí? Pero del proyecto, ¿eh? Donde va la justificación, los objetivos, el título del proyecto, todo lo que va en la primera parte del proyecto. ¿Sí? A ver, ya me perdí, teacher. Como el índice. Ajá, es lo que le voy a decir. Entonces, bueno, es la forma de cómo quiere que se le entreguemos, ¿no? Así es. Portada, el índice, fuimos. Primero, justificación, okay. Introducción, desarrollo, y en el desarrollo todo lo que nos está pidiendo. Ok. Conclusiones también, ¿no? Sí, todo su proyecto. Nada más que aquí le van a incluir las ventajas y desventajas, y el proceso de adquisición o del producto, ¿ok? El organigrama y sus responsabilidades. No quiero imágenes, por favor. Aquí en responsabilidades y actividades, ¿eh? No vayan a incluir imágenes como ustedes acostumbran. Nosotros jamás hacemos eso, teacher. Tiene que ser el cuadro y sus responsabilidades. ¿Sí? Y actividades a realizar. ¿Sí? Jóvenes, pues esto es, en esta sesión nada más es para recordarles sobre este trabajo. Es para mañana. Y ya está marcado. Marcaba hoy, teacher, y un examen igual. Ah, es para mañana. Se lo vamos a poner para mañana. Lo que acaba de mencionar de R1 es para mañana a las 11, ¿o qué hora? Ajá. A más tardar, ¿no? Sí. Ok. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Creo que todavía no. Ok. Mande, dígame. ¿No? No. Ya la mayor parte del trabajo lo tienen hecho. Sí. Sí. Nada más que traten de no copiarse, de no ser tan parecido, porque hasta en las tareas identifiqué errores muy similares, pero bastante, el 100% similares. Entonces, por favor, traten de evitar de pásame la copia Michelle o pásame la copia Oscar, ¿sí? Por favor, traten de evitar eso. Si no, se los tendré que regresar y tendrán que hacer un nuevo trabajo. ¿Ok? Sí. Yes, teacher. Ok. Confío en ustedes. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? ¿Nada? No, pues no. Falta. A ver, ¿quién falta? Falta Mario, nada más falta Mario y falta. A ver, Janet, ahí está. Cosme, falta Cosme, ¿verdad? Juan Cosme. Sí, falta Cosme. Ok, Cosme y Mario. Bueno, pues ya les estarán comentando. ¿Ok? Pues eso es todo, jóvenes. Tienen todo el rato libre para hacer su actividad. Lo que les falte.
¿Ok? Sí. Gracias. Dígame, Rebeca. Muchas gracias, vamos a apurarnos. Okay. Ok, bueno, que tengan un buen día, una buena tarde. Si tenemos dudas, podemos preguntar. ¿Pueden revisar el video? Ok. ¿Eh? Sí. Gracias, teacher. Les comparto el video, ok. Gracias. Please. Sí, ya lo vi. Ok. Bye, bye. Hasta pronto. Bye. Y la, bye. La otra es una evaluación de bye. Un cuestionario, jóvenes. El otro 40%. ¿Cuestionario? Sí. Parece como si fuera un examen. Así es. Así es. Ese examen es de lo que hemos visto, ¿no? Uno, sí. Así es. Bueno, que tengan un buen día. Gracias. Hasta pronto. Muy amable, teacher. Bye. Bonito fin de semana, teacher. Bye. Dígame, Leticia. Sí, gracias. Bye.